Para cumplir el sueño y ganar la ensaladera de plata, dependemos de las manos de Del Potro, de Del Bonis, de Guido Pela, del Jacaré Mayer, pero también de la cabeza del entrenador, del capitán del equipo, de Daniel Orsanic. Vamos a ir a hablar con él, a ver cómo nos preparamos. La manera de trabajar, queremos respetar la misma. El clima de preparación también creo que es muy importante que sea el mismo. Siendo consciente de la expectativa que hay, de que va a ir mucha gente a acompañarnos y alentarnos, nosotros debemos enfocarnos en lo que es esa preparación y en llegar con un muy buen nivel de juego. Orsanic es un apellido, ¿de qué origen? Croata. ¿Y vamos a jugar contra? Croacia, pero es irrelevante porque no hablo el idioma, me siento 100% argentino, no hay ningún tipo de contradicciones emocionales, para nada. Hay una historia muy linda con tu papá, con Branco, que él se escapó de la guerra, vino para acá. ¿Qué dice don Branco? Me da igual contra quién jugar esa final, a mi padre también. Él desde los 19 años que está viviendo acá y siente todo lo que se siente un argentino más. Te queremos pedir a vos si nos podés ayudar a cambiar. Esta es la ensaladera que tengo yo históricamente. Creo que es de acero inoxidable. Yo quiero una ensaladera más grande, una de plata. ¿Vos me podés ayudar a que logremos eso? Vamos a dejar todo. Vamos a trabajar para estar en un nivel de tenis muy alto, que es lo que vamos a necesitar para estar a la altura de las circunstancias. Nuestro jefe dice, no está convencido de mandar un equipo a Croacia. Vos decís que es clave, ¿no? Que vayamos. Y cuanto más seamos, mejor. Tienen que llegar con tiempo. Escuché por ahí que llegaban medio justo si iban. Yo creo que deberían llegar un día antes. Qué bueno. Bueno, Dani, muchas gracias. Nos estamos viendo allá. Si Dios quiere. Si los mando.